el campo deportivo de la comunidad San Antonio, jurisdicción del departamento de Granada. Fue el escenario en donde centenares de evangélicos se reconcentraron para recibir al reconocido ex reggaetonero puertorriqueño Héctor El Fader, que hace 9 años dejó de cantarle al mundo y seguir los caminos de Cristo. Dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor. Mira, yo creo que esta es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. La tomé hace 9 años atrás, cuando decidí poner mi vida en las manos de Cristo. Y hoy puedo decir como el salmista dijo, el acercarme a Jehová me ha hecho bien, porque me hizo bien, me restauró mi matrimonio, me dio la felicidad que los Grammy, que los Billboard, que los premios no pudieron darme, me lo dio Jesús. En el peor momento de mi vida, había un Jesús que me decía, esto es el Padre, si tú me tocaras, yo te sanaría del dolor y del quebranto. Héctor aseguró que aceptar a Dios en su corazón fue la mejor decisión de su vida, y fue así como halló la felicidad que en el dinero, la fama y las mujeres nunca encontró. Hoy Héctor Delgado se dedica a predicar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, en especial sitios recónditos. Asimismo dio a conocer que en el mes de agosto se estrenará una película basada en su biografía y que se llamará Conocerá la Verdad. Con Dios por delante está ya entre agosto y septiembre, ya está saliendo. Se va a llamar Conocerá la Verdad, una película, verdad, que pues a través de esa película la gente sabrá muchas cosas que a lo mejor yo no he dicho en predicaciones, pero ahí las van a saber. Para Acción 10, Víctor Ticay.